En el marco del Día Mundial de la Leche, representantes de cooperativas productivas destacan el incremento del consumo lácteo en el país en los últimos años. La importancia que tiene la leche como un alimento completo para la alimentación de todos los seres humanos y principalmente de todas las categorías, desde niño, adolescente, tercera edad y para todos los niveles de edad. Es muy importante por lo que contiene minerales como el calcio, el potasio, contiene vitaminas, como le decía anteriormente, es un alimento completo y por el cual debe consumirse diario. Se supone ahora que un individuo debe de consumir al mes mínimo unos 80 litros de leche. ¿Cómo estamos nosotros los nicaragüenses en el consumo? ¿Cómo ha sido el comportamiento en los últimos años? Bueno, en los últimos años se ha venido creciendo, era por la importancia que antes te mencionaba, y desde nosotros como sector gremial hemos estado impulsando, era de que se generen proyectos o programas que vayan a mejorar el consumo en nuestra población. Aseguran que aún persisten desafíos en las fincas para el mejoramiento de la producción. Bueno, en los últimos años nosotros hemos venido desarrollando sistemas de producción que vienen a incrementar la productividad de este mismo producto, ¿verdad? Es importante tanto en la producción directamente de leche fluida como en la producción de derivados lácteos. Nosotros hemos venido incrementando, en el caso del sector de Huaco Chontales, el promedio de producción de litros de leche por vaca. Estamos aproximadamente entre unos 4.5, donde el promedio nacional anda entre 3.7, 3.8 de promedio por vaca. Eso significa de que hemos venido mejorando. Eso no quiere decir, ¿verdad?, de que hay productores que han mejorado esta cifra, tienen hasta 8 litros de promedio por vaca. Eso se debe, ¿verdad?, de que han introducido tecnologías nuevas en su finca con el objetivo de incrementar la producción láctea. En los últimos años han venido mejorando su infraestructura, tanto de pasto como de sistemas de galera, cerca y más que todo en pasto. Los pastos mejorados se han introducido, ¿verdad?, en nuestras pequeñas fincas y esto se ha logrado incrementar la producción láctea. Es muy importante porque si la vaca dispone de un buen alimento, va a producir mejor leche. Marcos Medina, Noticias 12.